Hola, gente. Coco, escúchame una cosa. Mm, bueno, escúchame una cosa. Mm, que yo vengo aquí a, a, con estas pintas y con Coco en el medio, que ahora mismo. Escucha, Coco. Un momento. ¡Coco! Bueno, señor de Le Plus, que usted nos va a arruinar. Coco, ¿tú qué opinas, cariño? <laughs> Momento, así no puedo grabar. Cariño, mira. ay, Saluda. Vale, ya. Bueno, señor Deli Plus, escúchame, que es que la semana pasada grabé lo de los nuevos glosses esos, que por cierto me encantan. Vale, y ahora de repente viene usted con la nueva colección Magnolia. Y... Evidentemente he ido a Mercadona. Escúchame, pero qué cosa más bonita es esto. Pero es que esto, esto parece así como un maquillaje de, de poderío, de, 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 de alta gama de esta, ¿eh? Madre mía. Y entonces digo, pues mira, este fin de semana tenéis la review, maquillaje y todas esas cosas, pero esto había que verlo. Había que ver lo que está recién sacadito del horno. Que acabo de llegar aquí yo con mi señor pijama, ¿eh? Y por favor, mirar la paleta. Es que es como es como de piel. Es como de piel esto dorada. Una cosa preciosa. Y sabéis qué es lo que más me gusta? Voy a enseñar los colores. No voy a hacer swatchs, ¿eh? eso para el vídeo. Mirar los colores. Ahí con su plastiquito. ¿Sabéis cuál es la fila que más me gusta? La de los platas. Como acaba de llenar así de pelo. Escúchame. Es que es muy bonita. Es que es muy bonita. Además está bien distribuida. Es decir, tú ponte, bueno, con espejo muy grande. Tú ponte los colores como, como más te venga en gana mmm, y más te llame la atención y a lo que quieras. Pero están distribuidas con el marroncito, los azulitos y los grises. Es que, es que... Y tiene una, dos... Parece que tiene tres, parece que tiene estos tres mate, azul mate, porque es que yo a este clarito le veo unas chispirrininas, unas chispirrininas. Esto ya lo veremos cuando hagamos el swatch. Pero llevan eh, justo las de los extremos y la central llevan grabadas esas flores porque la colección Magnolia va de flores, por si no os habéis enterado ya, eh, que yo ya he visto 200 vídeos de la colección. Pero bueno, esto yo lo tengo que probar. Y es muy bonita. Es que es muy bonita. Luego tenemos un brillo de labios. Eh, por favor, podéis mirar el pacallín. Es que esto parece oro. Es que tiene grabaditas hasta, hasta las floripondias. Las tiene grabaditas en el tapón. Y, y luego transparente con más floripondias. Se llama Daisy. ¡Ja! No se llama brillo de labios. No vayáis vosotras a pensar que el señor Deli Plus nos ha puesto las pilas y ha dicho, voy a dejar de llamar a las cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy a empezar, madre mía el pelo como me está poniendo, y voy a empezar a ponerle nombrecitos a las cosas. Daisy. Margarita. Se supone que es un brillo de labios. De los de los labiales sí que vamos a hacer suches. Guau. ¡Oh! A mí esto me pirra, ¿eh? A mí esto me pirra por. Escúchame, que esto huele. ¿A qué huele? ¿A chuche o algo? ¡Ay, qué olor más bueno! No, esto no es olor a chuche O sí. ¿O no lo tengo claro. ¡Guau! ¡Huele súper bien! No sé si lo llegáis a ver. Sí, mira. Es un brillo <laughs> tres veces, va, cuarta vez. Es un brillo de labios transparente, pero con un montón de chispis, chispis. Yo veo como rositas, como platas. He leído que eran plata, pero parece como como que hay más colores aquí. ¡Oh, qué bonito! Hoy, 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 hoy. Esto por sí solo o poniéndolo encima de uno así insulso y mate y. ¿Eh? Muy bonito. Bueno, la paletita vale 8.50 y los labiales valen 5. Luego tenemos. Esto no es un boli. Esto es un boli, no es. Que parece un boli de esos caros. Una pluma de esas caras. También de piel, con florecitas así grabadas. Escúchame, finito. Esto lo pierdes dentro del bolso. Vale, pues tenemos el número uno. Que se llama, espérate que lo había visto yo aquí. Lirio. Bueno, se llama Lili. Que significa lirio. ¿eh? Vale, esto también vamos a hacer swatches. Uy, 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 uy. Así poca cosa. Vamos a hacer un swatch pequeñín. Uy. Mira, es un, es un, es un, marroncito. Es un marroncito. Ya veremos esto cómo sientan los labios, ¿eh? Porque estos marroncitos así, color tirando a, a marroncito insulso, eh, luego hay que verlo en los labios. Igual con un delineador. Lo apañamos. Mirad el brillo al lado, mirad. Ay, oh, ay. Vale, luego tenemos el número 2 que se llama Lotus, de la flor de Loto. Este también es un nude, pero parece ser que tira un poquito más al rosita. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bonito! Es como mmm, que no es mate, pero tampoco es súper cremoso, tampoco es muy brillante. ¿Eh? Mirad, ¿eh? tira un poco más al rosita También es un color muy bajito Uy, qué mono, qué mono, qué mono. Aquí yo grabando un vídeo en pijama En la cocina Con todas mis especias ¿eh? de, de, de Judge Space ¿eh? La máquina de café, el señor microondas Las vajillas La galería <laughs> es pues porque me apetecía Este vídeo va así, sin editar ni leche ni nada Vale, luego tenemos el número... Tres, ¿vale? Que se llama Peony, que viene de Peonias, que se supone que es un, un rojo, pero más, 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 bueno, es un rosa fuerte, ¿eh? parece un rojo ahí, pero no, es como un rosa fuerte. Había pensado que a lo mejor tiraba un poco a frambuesa, pero no, no. Es un, es un rojo claro, como diría mi marido. Es un rojo claro, pero tirando un poco más al, al rosita. Mira el brillo, mirad el brillo. Y luego, por último, tenemos a Poppy. Pues por favor, es que es precioso. Yo es que alucino con este señor. Me alucino con este señor. Que se ha pegado aquí un currele. ¿Qué pa' qué? Vale, pues el tono Peonia. Que, eh, pe, peonia no. ¿Quién ha dicho Peonia? Poppy. Poppy. De, que viene de la palabra pues, amapola o sea que he traducido es amapola, el número 4. Oh, Estoy flipa. Estoy flipa. Pero flipa, flip, 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 flipa, 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 señor, señor Deli Plus, que, que escúchame. ¿Y? que os voy a dejar con las ganas de hacer los oches si sí, ya seguro que hay algún vídeo por ahí con los oches pero da igual lo maduraremos a ver maduraremos a ver qué qué hacemos escucha escucha qué cosa más mona entonces nada, mmm, contadme, ya ha llegado a vuestro Mercadona, se supone que está, yo para allá mirando el calendario, se supone que está desde el día eh, 27. Oh, por cierto, me he puesto a grabar y no he puesto el micro, pero bueno, espero que os oiga bien porque estoy aquí, aquí así, de tú a tú. Y mmm, desde el día desde ayer, desde ayer lunes, se supone que está llegando la colección a, a, los, a los Mercadonas. Y escúchame. Pues que digo yo que si será por labiales, entre los Color Balm, entre los bichos estos que pican, que por cierto me encanta ya lo he dicho antes, ¿verdad? Lo he dicho al principio, en fin. Y ahora una colección así, primaveral, bonita, de lujo, de lujo, porque yo te digo a ti, yo te digo a ti que no tienes ni idea, por ejemplo, de, de que existe señor Mercadona, y te digo, pues que esto es. que esto es así de alta gama, ¿Y? Yo creo que tú lo crees. Entonces, contadme, habéis pasado, ya han llegado, os ha llamado la atención algo, ya lo habéis probado. Eh, contadmelo todo y así me voy ante, 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 antecediendo, ante, anteponiendo, anticipando, anticipando, <laughs> anticipando a cuando ya lo ponga encima del careto, encima del careto, sin nada de nada. Así que nada, oye, que le deis like a este vídeo tan tan cortito, aunque como a mí no me gusta hablar, sabéis, siempre aunque sean cortitos se alargan en tiempo, vale. Pues oye, darle like mmm, si realmente me queréis demostrar y que estáis deseosas de ver esto en acción y suscribiros al canal por, y activar la campanita porque si no YouTube pues no os va a avisar de cuando yo subo un vídeo y nos vemos el sábado sábado de Marzo, aquí ya, Valencia, huele a fallas a Pezardito, a todo. Eh, que nos vemos en el próximo, ¿vale? Chao.